primera de la mañana. Too late. Esta es la primera. Todo dando baldo. Salió la primera zanahoria. Como les digo yo. Tengo garra. Púntala. Espera un poquito, chiquita. Ahí está, amigos. Miren, con un jig bien agarrado venía. Ahí está. Se las presento. Miren, qué chulada de zanahoria. Acabo de sacar aquí en Diamond Valley. Vamos a poner a su cuerda. Hoy vamos llegando apenas, amigo. Parece que llegamos con suerte, ¿verdad, amigo Oscar? Llegamos con suerte. Mire. Vamos a seguirle dando a ver qué sale todo el resto del día. A ver cómo queda. Vamos llegando apenas. Le apretó de la mochila. Ya se agarró. No sé de qué. A ver cómo nos va. El resto del día, amigos. Y todavía estoy entumido. Tengo un poco de frío, pero me da gusto que ya saqué la primera, amigos. Puro jiggy. Todo, Novaldo. A seguirle, amigos. Buenos días para todos. Ahorita les presento a los muchachos que vinieron a acompañarnos el día de hoy. ¿Sale solo? La segunda. No solo raye, ¿no? Que se pega, amigos. ¿No solo raye? ¿Eh? Usen jigs, hijo. Usen los jigs. Olvídense del palo, ve ahorita. Bien agarrada, bien, amigos. Y yo estoy todavía entumido. Pero aquí está. Mismo, ya me lo desbarató este jig. Ahí está. Miren, amigos. Esta es la segunda. Me pega. Serio, van dos. Hay que seguir tirándoles con puro jig, amigos, porque es lo que está picando en estos momentos. Saludos para todos. Y miren, un amigo más que acaba de llegar acá. Pedrito, el que caza y pesca. Este señor, me es otro rollo, ya lleva dos, pero no quiere decir con qué la está agarrando. No, no, arrímense para acá. Ahí estamos, amigos. Seguimos pescando, amigos. Vamos a aprovechar porque temprano se pone el bueno y luego después para. Este lago es muy traicionero. Hay veces que viene uno y no se lleva nada. Ahorita hay que aprovechar. Temprano hay algo de pique. ¿Tiene qué? Vamos a ver qué podemos hacer. Y con los muchachos. De este lado. Tírenle con jig, Oscar. Luego poner a esta para tirar con esta. Sí, tírenle con jig. Del powerbait no lo quieren. Seguimos, amigos. Seguimos echándole ganas. Paró un poco el pique. Dale, tío, que se reventa, revienta. Voy a aprovechar aquí y echarnos un panecito, bueno, amigos. ¿Cuánto va a reventar? Con chocolate. Mira nomás. Puede ir alrededor. ¿Sí? Sí. Hermano. Chocolate calientito que trajo el compa Oscar, ¿verdad? Ya llevo dos capturas.
Paró un poco. No. Aprovechar para echarme un chocolatito. Oh, tío, aquí te pregunto si se puede. Qué chulada. Este lago es bien traicionero, amigos. Hay días que las veo que corren y no pican. Hoy es uno de ellos. Pero seguir triqueando, amigos. La esperanza muere al último. Por medio. Estamos peleando una bonita, la hay. Ay, no, para allá se va para otro lado. Chulada. Mira nomás, qué bonita. Ah, chulada. Thank you. De nada, Novaldo. Ahí tengo mi bono, sigo. Se reventó. Oh, Novaldo. Ahí tengo mi bono para que le ponga, sigo. Se reventó. ¿Cómo se reventó? Ahorita ahí. Oh, ahorita es que estamos. Déjame el jig para atrás. A ver, pásenlo uno de esos, ¿no? No, tú estás bien salado, vale. Pásenlo uno de esos para tirar. Dice, me arrimen ustedes. Déjela tiento. Pásenlo uno de esos. Miren, amigos. Otra que saqué. Échame el jig para atrás. Era aquí, tuvo toda la mañana y nada. ¿Pero estás tirando el mismo color tú también? No. Sí, yo también traigo. Está partiendo, mira. Ya lo miré. Ya lo miré. Esta ahí está más anaranjada, hijo. Ahí está más anaranjada. Sí, ese me lo voy a llevar. La otra tenía. ¿Cómo seguimos se llama pescando, ese, amigos? Es la tercera que se nos pega. A ver cómo nos vamos ratito. No diga acá. Okay. Pues así es. Esto de la pesca. Me muevo por un lado, los busco allá, los busco acá. Ahorita me tocó suerte. Agarré esa otra lining, muy bonita, más grande. ¿Cómo le peleé? Hasta parecía que se me iba a ir, pero al último le gané el pleito, amigos. Le gané el pleito, tuve que cambiarme de lugar. Lo voy a mover. Acá tengo una caña con no es power bait, es un amigo bomb. Así es de que seguimos tratándole. Miren, ahí les voy a enseñar las capturas que hasta ahorita por ahí llevo. Esa está muy bonita, la hay que agarrar el último, amigos. Miren nada más. Qué chulada. Una chulada de trucha que se me pegó. Lo cual estoy contento porque les digo que este lago no es fácil de agarrar. Quizás cuando las ponen, que están todas amontonadas, un poco más de ventaja. Ahorita ya tienen 10 que las echaron. Andan todas regadas, pero les avienta uno el jig y lo voltean a ver. El power bait como que comieron anoche, o sabrá Dios. Pero aquí andamos todavía. Es temprano. Son las 8:21 de la mañana. Ya casi es hora de comer, amigos. Ahí está el compa Oscar. No se me esconda, compa Oscar. Ah, bien tranquilo comiendo. Está comiendo. No quieren, pero yo sí. También contemplando ahí sus cañas. Acá está su muchacho. Acá está Pedrito, de aquel lado. Casa y pesca con Pedrito. Déjame darle una visitada. ¿Cómo andas, hijo? ¿Todo bien? Yeah. Es todo. Usted trátele, síguele tratando. Con divertirnos un rato, tirando la caña, ahí es mucha ganancia, hijo. Aquí está el amigo Pedro. Casa y pesca con Pedrito, mi amigo que me invitó allá a los Chakras. ¿Cuánto llevas, hijo? Una. ¿Una? Una nada. ¿Cuánto agarré? Ahí te llevo 3. Yo creo que ya las tenía amarradas aquí. Son suertes, hijo. Chulada. Son suertes, sí, sí. Que por ahí tocan. No está nada fácil de este lago. No, para este lado aquí. Lo, este lago está difícil, pero. Sí. Lucha, no me queda, mande. Haciendo la luchita. Sí. Trate de tirar un poquito hondo, hijo. Sí, para adentro. Porque ahorita se dejaron para lo hondo. Ya no andan aquí cerca. Ya no están en la orilla. No. Sí, yo te voy a tirar también mis cañas a lo hondo. Y a seguir echándole con los jigs. Mira, allá no es. Aquí a veces se miran en la orilla, amigos. Pero ahorita ya no. Ya no se miran.
Aquí está el lago, miren, estamos en el lago de Diamond Valley. Un día muy bonito. Agarré una, amigos. ¿Dónde la tengo? La tengo atorada. La tengo atorada aquí en las hierbas. A ver si ahorita viene mi amigo y me ayuda, amigos. Se me atoró en las hierbas ya para salir aquí. Ojalá podamos sacarla. De las puras hierbas. Yeah, with a stick on the wood. Salió la otra, amigos. Sigue saliendo las truchitas, amigos. Ahorita ya llevamos 4. Y a ver si parecía que se me iba a ir. Ya que se me atoró en las hierbas. Yo dije, se va a ir. Y no. Gracias a que mi amigo Pedrito, que fue a auxiliarme. Y agarré la otra. Y dije, vamos a la sarta. Va creciendo la sarta, amigos. Otro amigo. Dejen de fumar. Sí, sí. Sigue la mata la mano. Mira, más amigos, qué bonita sarta llevo ya. ¿Eh? Ya les dije el secreto, no quieren hacerlo. No, ¿verdad? Entonces qué perrito. Lo hace ver tan fácil usted. ¿Por qué? No lo creo, ¿eh? Pero. Tira y tira y tira y tira y nada, y está ya 4. No está fácil. Viejo. Solas se atoran. Mi respeto para usted. Mi respeto, viejo. Solas se atoran. No, fíjate que en otras ocasiones ha estado más fácil porque las miras cuando pasan. 6, 7, pum, 1, 2. Ahora no hay ni una. No hay ni una. Todas están, yo creo que están todas. Están muy hondas, yo creo. Están hondas. Sí, temprano tocó suerte, agarramos varias. Sí. Pero paró por completo. No, pero eso nos va a detener, hay que seguir trequeándole. Hay que seguirlo, viejo. Sí. Ahora sí, ya. Ya te llevo otra cosa, ¿eh? Ya, ya apagó la vuelta, ¿eh? Ahora sí. Por eso me hago aquí donde no está él, porque me da pena estar ahí con él. No, no, digo que ya apagó la vuelta. Yo voy a los chakras con ustedes, te vino a pescar. Oh, bueno, es así. ¿Eh? No, y las que falta. Las que faltan. Vamos a seguir haciendo aventuras, amigos. Sí. Ahora vino Pedrito, vino Oscar, su hijo, el Jera. Marco, faltó sí. Torito que no pudo venir, pero pues como quieran, no está muy buena la pesca. A mí me tocó suerte, gracias a Dios. Sí. Y ahí llevo varias, pero yo quisiera que mis compañeros también sacaran las varias también para que se diviertan, ¿eh? Pero es un poco difícil. Difícil. Más con este hierbajero que tenemos aquí. No, está bien feo, pero... ¿Qué haré contigo, Pedrito? ¿Eh? O sea, no se la vayan a salir, ¿eh? De la... Ah, viejo. ¿Qué pasó? Matazón que tiene. A los chakras no los pude pegar, pero... A los chakras no, pero ah, las truchas las tiene amarradas. Sí, yo creo que un día antes las viene amarrado. Una chulada. Ahí vamos.
paró un poco el pique, pero vamos a, seguir terqueándole. Vamos a empezar a comer, amigos. Ahora trajimos, a ver qué me echó doña Silvia ahí, este chilito de puerco. Vamos a calentarlo para que sepa bueno, amigos. Calentarlo, ocupamos que taparlo, ¿verdad? Ahí está. Tenemos tortillas, tenemos el comal ya listo, cucharas, y tenemos todo a la mano. A ver cómo nos sale ahora la comida, amigo. Ya es tardecito. ¿Qué hora serán ya? 10:22. 10:22. Así es de que vamos a ver si echamos un taco. A ver si les toca un poco más, les da un poco más de hambre y poder agarrarlas. A los pescadores quisiera que les dé hambre, no a mí. Ay, ay, ay. Listo, tortillas. Sirve a tu muchacho. A ver si quiere el carajo. Está bien bueno, ¿eh? Este es el arrocito, ¿no? Déjalo. Okay, ¿para, para que le pongan ahí? No, hombre. Cuidando las cañas. Y comiendo. Chilito de puerco. ¿No tiene otra palita por ahí? Oh, acá, gracias. Espérame. No. Y no te quemes, mía. ¿Seguro? Pues que empiecen a picar ahorita. ¿Dónde está la comidita? Es que pique, no me sale quebrada. Un break. ¿Qué comida las quedamos acá en la orilla de la laguna? Chulada. Mira, amigos. Está rico. Aprovecho, amigos. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Ahí está la salsita, ¿eh? Póngale salsita. Para que sepa bueno. Aquí está el plato, hijo. Seguimos aquí comiendo, amigos. No han picado los pescados, pero la hambre no se nos ha quitado nada. Nomás no van a empezar con que soy el que me robo las tortillas, ¿eh? Porque no es cierto. Hijo, el caldito está, pero sí. ¿Qué será lo más bueno? ¿La carne o el caldito? Los pescados. Ahí está la sopita, hijo. ¿Qué? La sopa y luego el chile por ahí, lo dejé. Acá está. Sí, bueno. Ay, doña Sila me advirtió. Ya, si te enchilas, ya es bronca tuya, vale. Oh, ¿quieres veneno? Yo no me hago responsable. Échale, hermano. Me hago responsable. Ya que empieza a llorar como este Rosendo. ¿Están viendo llorando? Está rico. No, porque está sabroso. Ahí están las capturas, ahí están las cañas. Bueno. A la orilla aquí del... ¿Ya me puro veneno. Puro veneno. Ándale, que ya se me quemaron las tortillas. Seguimos aquí cocinando, amigos, porque el hambre está en su mero apogeo, aunque la pesca no ha querido. No, pues así cuando van a sacar pescado. Adiós. ¿Mm? Bien entretenidos. Se llevan nomás comiendo. Vale, pues esta comida tenemos que comer. Si no nos traen, no vas a poder a pescar, pero yo te digo, estoy dando chance. No. Pues que se acomoden. Nos estamos alimentando ahorita para ponerles una buena. Yo ya le dije cuál es el truco, pero no lo quieren hacer. No, a mí no me ha dicho nada. Mejor me quedo callado. Ay, qué arreglo estamos comiendo, amigo. Una chulada aquí con los camaradas. Pedrito que no se raja. ¿Qué andamos, viejo? ¿Qué andamos? Un rato de convivencia aquí, junto al agua. Nunca cae mal. Nada mal. Agua con las tortillas, ¿eh? ¿Más tortillas? No, agua con las tortillas. ¿Un poquito de chile?
¿Salsita? Unas horitas. Ok, pues. Listo, así, mira. Gracias. Ándale, pues, que lo vea bien. ¿Con la blanca? De nada. Jálate, pues, para allá. Pero si están tirando ahí, a lo mejor la movió la línea. Yo creo que ya no cae caliente, dijo. Con estas dos llaves. Ya, ya estuvo. Y ya tiene la colita de ratón. Mira, tenemos aquí buenas capturas, pero vamos a darle dos aquí a mi amigo Perito. ¿Qué tal la que vas aquí? Métale aquí el hilo. Métale aquí el hilo. Para que llegue y se eche caldito. Un caldito. Un caldito sale, pero sí, buenísimo. ¿Salió? Ahí está. Gracias, viejo. Lleve esas dos para que las cale. ¿Eh? Viene de tan lejos. No las tire. Viene de tan lejos. Vamos a la bolsita. Ándale, pues. Yo había querido que todos sacaran, pero no se pudo. No. De todos modos. Échese un buen taquito y para la siguiente, primeramente Dios, vamos a correr con más. Mucho mejor. Con más suerte. Que te vaya bien, hijo. Gracias, Dios. Vete con mucho cuidado, hijo. Ok. Miramos rato. Bueno, Dios te bendiga. Gracias, viejo. Y nos miramos pronto. Ya, hijo. Que le vaya bien. Gracias, hijo. Ha sido un día bonito de pesca. Lástima que mis compañeros no han podido sacar todavía, pero todavía queda un rato más. Yo ya saqué 4. Y pues vamos a seguir terqueándole. Aquí está el agua, amigos, miren. Miren. Ahí está el lago. Ahí está la gente pescando. Miren. Ahí está la gallada. Parece que ya empezaron a sacar. Ahí está uno. Un muchacho. Ahí voy para allá. Están hablando que vaya para allá. En vez de que ellos le tiren. Se vinieron, amigos. Está buena. Oh my god. Don't go too far. Ah, ya se metió las hierbas. Valió madre. A ver si logro sacarlo, amigo. Salió. Dale, Nero, hijo. Ella, la que traigo aquí. Si es bueno, Nero, mijo. Let me find it. Voy a pelearla poquito, hijo. Listo, mijo. Listo, ahí viene, hijo. Ahí viene, mijo. Espérate. ¡Quétala! ¡Salió! Pásala, cuidado con la. Pásala, hijo. ¡That's so big! ¡Salió! ¡Oh, my God! ¿Qué tal, Jack? ¿Te amas, hijo? Sáquenle usted de la acá. Sáquenla de ahí. Qué lo más. Déjenme pelear un rato porque. Saludos, bonito. No, yo pensé que se me iba a ir. Y se metió en la hierba, ¿por qué? Buena. Es good size, ¿eh? Qué chulada de trucha. Uy. ¿Estás saliendo el jig? Sí, sí. A ver, Marco, con el jig arriba. Oh, ya está, bien. Ahí está. Qué chulado. Hasta que se me hizo agarrar una de buen tamaño. ¿Eso qué es, un monstruo o qué? Espérate, mi caña. La marihuana, el jig te lo dice. Size, man. Great size. Thank you. No problem. That's the bigger one I got in this leg. I don't know, we're just gonna stick him right there. Let's pay you to here. Oh, where's that? $6.39. ¿Qué tal?
¿Cuál arriba? 639. It looks like a 10 pounder. Thank you very much, my friend. No problem, man. Hey, that thing works, don't you? Works great, yeah. I lost it. See? Yeah, the second one. Second one, on the green. On the green, huh? Got it, man. Congrats. You both hooked up, no? También ustedes? Sí, pero se me fue. You too, huh? No, you know. Oh, you did it? I did it. Sí, la te dice, me sofó, no venía bien agarrada. I wish. Aquí tengo a mis niños. En práctica, amigos. No había dicho nada. Mire, ¿eh? Ya por lo pronto sabe tirar bien, mi amigo Marco. Falta nomás poquita suerte. Mi amigo Oscar tiene tazosilla y toda la cosa. ¿Y qué más le pide a la vida? ¿Eh? Nomás que se le pegue un pescado. El que se roba las tortillas, acá está. También buscando un pescadito, pero no quieren salir. Mire. Hey. Una es para la derecha. Hola, amigos. No traen. Miren. Aquí están las capturas. Me tocó sacar el límite. Y Pedrito vino un rato y fuimos con ahí para que la dorara. Pero miren nada más. Qué animalón. 6 libras, 37 onzas preciosa. Dos lining. Nada mal. Amigos, este es un lago bonito, muy difícil para pescar todos. Ahora venimos varios, 2, 4, 5, 6 venimos. Todo el día le terqueamos, le hicimos, le cambiamos. Bueno, hubo de todo. Pero no quisieron. No sé por qué. Me ha dado mucho gusto que todos hayamos sacado. No se dio. Pero así es esto de la pesca. Para la siguiente ya vendrán pescas mejores. Jero, ven para acá. Yo te voy a presentar a los muchachos que vinieron a acompañarnos ahora, amigos. Animático. Ay, caray. Ya terminamos el día de hoy, amigos. Le doy gracias a mi Padre Dios por darnos la oportunidad de haber venido a este lago. Sacamos varias capturas, miren. Ahí están. Sacamos otra mano, Max se la llevó Pedrito. Pedrito también, gracias Pedro por venir a acompañarnos. Pasamos a todo dar, que sea un buen rato. La pesca estuvo despacia. Muy pocas truchas miramos pasar. Es un lago difícil. Saludos ahí para todos. Gracias aquí al compa Jera. ¿Qué andamos? El amigo Oscar. El compa. El compa Marco. Saludos. Y a este carajo también que nos acompañó, el hijo de Oscar. ¿Quieren decir algo ahí? ¿Un saludo mandar? No, pues un saludo a todos mis camaradas que miran los videos, a los que he recomendado el canal. Gracias ahí a todas las personas que por ahí han mirado los videos que son nuevos, los que son viejitos aquí en mi canal. Dios me los bendiga a todos. Denle like ahí al video si les gusta, si no, pues mínimo mírenlo. Uno que más quisiera que a toda la gente le gustaran, pero pues es un poco difícil. Así de que aquí andamos haciendo nuevas aventuras. Hoy nos tocó acá por Diamond Valley. Así de que Marcos, te toca. Salgan. Oh. No, pues aquí nomás, mire, gracias don Ubaldo por la convivencia. Este día pues no tuvimos mucha suerte nosotros, pero mire nomás lo que lleva usted. Háganle cuenta que todos la sacamos porque venimos como un grupo. Quería que todos nos divirtiéramos, todos le calamos. Por lucha no quedó. Anzuelos, carnadas, jigs, power bait, maestel, power worms. Bueno, yo tuve que atorarles ahí con los jigs. Con los jigs fue lo bueno. Lo bueno que no se me fue ni una ahora. Ahora la que más peleé fue la grande y la logré sacar. Gracias ahí con los muchachos que me ayudaron con la net y le peleé un rato. Ya se había metido en las hierbas y como pude, Dios me ayudó. Sacamos la buena truchota. Saludos para todos amigos desde Diamond Valley. Nos despedimos. Ten pendiente porque vienen más videos. Saludos para todos. Y gracias muchachos por acompañarme. Como siempre, amigos, ahí vamos rumbo al carro. Bien convenido los muchachos. Aquí está corto el trayecto, nada grave. La otra vez sí,
estaba más parada la subida, más larga. Ahora, como quiera, aquí vamos. Bien cargado, así les digo. Como siempre. Ahí está. Subimos. Ahí va, amigo. Bien cargado. ¿Están pesadas? Está bien. ¿Seguro? Voy a acomodar todo acá. Híjole. Yendo uno cargado, siempre se joga un poco, ¿no? Les quiero dar las gracias ahí a mi esposa, que siempre por ahí se preocupa por echarnos algo para comer. Gracias a ella, pues acá comimos a gusto, disfrutamos ahí del día con los amigos y vamos de regreso ya. Mucha gente ya se fue, mucha gente todavía está pescando. Miren este, ahí está la gente todavía, muchos ya están pescando todavía, ya no tardan en cerrar, pero miren, ya no quedan tantas, ya no quedan tantas truchas, miren. Ya no quedan tantas, hay pocas, pues se vienen las, se miran las andanajadas, pero las negras no se ven. Además, como hay de truchas aquí en la marina. Pero bueno, así es esto de la pesca. ¿Jueves? Sí. Nos retiramos después de una buena pesca. Ahí estamos, viejo. Saludos para todos y denle like y compartan. Ahí está, viejo. Saludos. Saludos, viejo. Hey. Este carajo está bien grandote. Creció como que estaban ahí en especial los centímetros, las pulgadas. ¿Cuánto mides? 5'9". Ay, está igual que yo. A ver, vamos a ver. No, sí. No, está un poquito más alto. Soy 5'9 también. No, está un poquito más alto. La greña. No, ya estoy encogiendo yo, como voy siendo más viejito, voy, ¿no?, para abajo, esto me va para arriba. Sí, pero algún día yo estuve así, 5'9". No crean que no, tenía un hombre grande así. Adentro. Ahí estamos, amigos. Bendiciones para todos. Nos vemos. ¿Cuándo nos miramos?